En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con todos vosotros. Queridos hermanos, en este día gozoso para la Iglesia de Sevilla, ante vosotros aquí congregados tanto de esta arcidiócesis como de otras muchas comunidades diocesanas de España, tengo el honor de presentaros al muy querido hermano en el Episcopado, don José Ángel Sáez Meneses, que ha sido nombrado por su santidad el Papa Francisco Arzobispo de Sevilla. Nos sentamos, podéis sentaros. Eminentísimos señores cardinales, excelentísimos señores arzobispos y obispos, queridos sacerdotes concelebrantes, excelentísimo señor alcalde, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, queridos sacerdotes religiosos y religiosas, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Tras mi saludo diferente a las autoridades que han querido estar presentes en este acto, deseo manifestarles a todos y cada uno de ustedes el afecto del Santo Padre, el Papa Francisco, quien tengo el honor de representar en España. En primer lugar, expreso un profundo agradecimiento, al mismo tiempo que una sentida despedida a Monseñor Juan José Asenjo Pellegrina. Él ha sabido conquistar el afecto y el cariño de los diocesanos durante los 11 años y medio en los que ha dedicado su vida y al final su delicada salud al servicio de esta arcidiócesis con entrega incansable, buscando siempre su bien, mostrándose constantemente como el pastor delicado, solícito y cercano. Por todo, muchas gracias, don Juan José, en nombre del Santo Padre, el Papa Francisco. En este día gozoso para la Iglesia en Sevilla, ante vosotros aquí congregados, tanto de esta arcidiócesis como de otras muchas comunidades diocesanas de España, tengo entonces el honor de presentaros Su Excelencia Sáez Meneses. Él viene aquí desde la diócesis de Terrassa, donde ha sido el primer obispo de esta sede erigida por San Juan Pablo II el año 2004. Sus cualidades y virtudes probadas le recomiendan para dedicarse ahora generosamente a esta histórica arcidiócesis de Sevilla. Su lema episcopal, rimar mar adentro, rema mar adentro, es expresión de su confianza en el Señor y manifestación de su ardor apostólico. Vuestro nuevo arzobispo ha comentado ya sobre la misión episcopal, que no hacemos solos el camino, sino en comunidad, en familia, en iglesia. Con los ojos fijos en Cristo, buen pastor, cuyas veces hace el obispo, su tarea será en definitiva la de hacer unidad por el amor a una costa de la entrega de la vida propia, sin más medios que la misión recibida, la oración, la fe y la caridad expresada en la cercanía espiritual hacia todos sus fieles, empezando por sus inmediatos y necesarios colaboradores, esto es, el presbiterio. Nadie puede quedar fuera de la solicitud pastoral del obispo. La vida fraterna en caridad, en verdadero amor de hermanos, dará cohesión a todos los miembros de la arcidiócesis entre sí y con su obispo como su pastor.
Sevilla cuenta con fieles laicos, hombres, mujeres, jóvenes, que día a día participan con entusiasmo en su eucaristía, en la vida diocesana, en las diversas actividades pastorales, evangelizadoras y caritativas de las parroquias, de los movimientos y asociaciones, de las cofradías y hermandades y de las otras instituciones de la Iglesia. Continúan todos fieles y generosos, dando testimonio de Cristo, siguiendo la vocación a la que cada uno ha sido llamado. Con esta celebración de la Eucaristía, en la que don José Ángel va a tomar posesión de su nuevo oficio, acogido con la disponibilidad y el afecto de todos los diocesanos aquí representados, invocando la intercesión de Nuestra Señora de los Reyes de San Isidro de Sevilla, imploramos al Señor que le conceda con sus bendiciones especiales gracias divinas para su persona y el desempeño de su nuevo ministerio, augurándole un feliz y fructuoso servicio episcopal en esta Iglesia hispalense. Querido Monseñor José Ángel, muy enhorabuena y felicidades. Que el Señor los bendiga. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con estas palabras del Salmo 118, querido señor nuncio apostólico, queridos señores cardenales, arzobispos y obispos, sacerdotes y diáconos, consagrados, seminaristas, autoridades y fieles, doy la bienvenida a nuestra archidiócesis y a nuestra catedral, a todos ustedes y muy especialmente al nuevo arzobispo metropolitano, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, a su familia, amigos y fieles de Tarrasa que le acompañan. Querido hermano José Ángel, te recibimos con espíritu sobrenatural, como recibiríamos al Señor al que representas. Vienes a una diócesis de profundas raíces cristianas, tempranamente evangelizada y fecundada ya en el siglo III por la sangre de las mártires Justa y Rufina. Su episcopologio contiene una pléyade extraordinaria de figuras preclaras, entre las cuales descuellan los grandes padres de la Iglesia hispana, los santos Leandro e Isidoro. Heredas una Iglesia que a lo largo de los siglos ha dado abundantes frutos de santidad. Basta citar los nombres de Santa Ángela de la Cruz, Santa María de la Purísima, el Beato Cardenal Espínola, el Obispo San Manuel González García, presbítero de esta Iglesia, la Beata Victoria Díez y los mártires sevillanos del siglo XX, cuya causa está en su fase final en Roma. La Archidiócesis de Sevilla ha generado innumerables obras e instituciones en el campo de la cultura y un patrimonio artístico exuberante y esplendoroso, fruto de la fe de este pueblo. Ha creado también fecundas instituciones sociocaritativas. Destaca entre ellas la obra admirable del venerable Miguel Mañara, fundador de la Hermandad y del Hospital de la Santa Caridad, modelo hoy para las obras diocesanas que van surgiendo al servicio de cuantos van quedando en las cunetas de la sociedad, como consecuencia de la pandemia que nos aflige y la subsiguiente crisis económica. Recibes también un clero celoso, trabajador y muy consciente de su misión apostólica, unos seminarios florecientes y unas instituciones académicas, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y la Facultad de Teología, que superan juntas más de 500 alumnos. Pronto estarás orgulloso
de la tarea y el compromiso de la Cáritas diocesana y de las Cáritas parroquiales. Te vas a encontrar con la colaboración apreciable de la vida consagrada en la pastoral diocesana y con muchos laicos de fe honda, formación excelente y corazón de apóstol. Con frecuencia te los encontrarás por las calles y te van a decir que con espontánea sinceridad que te quieren y que rezan por ti. Te esperan cerca de 700 hermandades y cofradías, una auténtica riqueza en esta iglesia particular. Quiérelas, valóralas y acompáñalas, que sientan tu cercanía y tu calor. Son un dique formidable contra la secularización de la sociedad. Contribuyen de forma decisiva a mantener fresco el humus cristiano de esta tierra. Son para muchos sevillanos camino de vida cristiana, de formación, de impulso apostólico y de servicio a los pobres, como se está demostrando en estos momentos críticos. El sábado pasado hacía un servidor balance de mis 12 años de servicio episcopal a Sevilla, en la misa de Acción de Gracias celebrada en este mismo altar. Y concluía con estas palabras del Salmo 15. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Puedes estar seguro, querido hermano José Ángel, que de a ti también te ha tocado un lote hermoso y una heredad por la que merece la pena dar la vida. Desde que se hizo público tu nombramiento, desde todos los rincones de la archidiócesis, hemos encomendado al Señor tu persona y ministerio y le hemos pedido que encuentres en nosotros un pueblo bien dispuesto y que te conceda el corazón, las entrañas, las virtudes, los sentimientos y el estilo de Jesucristo, buen pastor, que no vino a ser servido, sino a servir y a entregar su vida en rescate por muchos. Es lo que el Señor espera de ti y lo que tus hermanos obispos, sacerdotes, consagrados, seminaristas, autoridades y fieles que te acompañamos, pedimos al Señor para ti. Que Santa María de los Reyes, patrona de la archidiócesis, la buena madre que preside nuestra celebración y que en esta mañana te mira con especial ternura, te proteja, sostenga y acompañe en el hermoso camino que hoy emprendes y que llene de fecundidad tu ministerio para gloria de Dios. Amén. Con esta celebración de la Eucaristía, en la que don José Ángel va a tomar posesión de su nuevo oficio, le acogemos entre nosotros con todo afecto y disponibilidad y imploramos al Señor la bendición y las gracias divinas para su persona y para el desempeño de su nuevo ministerio, augurándole un feliz y fructuoso servicio episcopal en esta iglesia hispalense. Querido hermano José Ángel, nombrado arzobispo de esta arquidiócesis de Sevilla, conviene que ahora presentes las letras apostólicas en las que consta tu nombramiento.
Léanse las letras apostólicas al clero y al pueblo de Dios, y que el canciller levante acta según lo prescrito en el derecho. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios. Al venerable hermano José Ángel Sáez Meneses, hasta ahora obispo de Terrassa, constituido arzobispo metropolitano de Sevilla, salud y bendición apostólica. Obispo, como dijo un sabio, es un nombre referido al trabajo, no al honor. Se trata, pues, de un vocablo griego de donde procede, y se refiere a aquel que vigila desde arriba, teniendo ciertamente cuidado de los súbditos. Velar es su finalidad. Por lo tanto, episcopos puede decirse en latín regente, para que comprenda que no es obispo el que busca su propio interés, sino el que se preocupa de ayudar a los demás. San Isidoro de Sevilla, sobre los oficios eclesiásticos. Nos, sostenido por la divina gracia al apacentar a todos en la caridad de Cristo, ejerciendo el oficio del apóstol Pedro, dirigimos nuestra solicitud a la comunidad espalense, que después de la renuncia de su último prelado, espera un nuevo obispo. Venerable hermano, dado que has ejercido con celo el oficio episcopal en la comunidad eclesial de Terrassa, a la que has gobernado con gran solicitud y te has entregado a las actividades pastorales, tanto dirigidas a los laicos, de modo peculiar a los jóvenes, como dirigidas a los consagrados, consideramos que estás bien capacitado para llevar a cabo este oficio de mayor responsabilidad. Por tanto, oído el parecer de la Congregación para los Obispos, con la plenitud de nuestra autoridad apostólica, disuelto el anterior vínculo con la sede de Terrassa, te nombramos y constituimos arzobispo metropolitano de Sevilla, con todos los derechos pertinentes y las correspondientes obligaciones anexas a este oficio. Conviene que estas letras sean anunciadas al pueblo y al clero de tu archidiócesis, puesto que es necesario que conozcan al nuevo pastor que se les ha dado y le muestren su estima y su obediencia. Por último, venerable hermano, por la intercesión de Nuestra Señora de los Reyes y de San Isidoro, te deseamos que ejerzas este ministerio con gran celo pastoral y que puedas robustecer al pueblo a ti encomendado en la inefable caridad de Cristo. Dado en Roma, en el Laterano, el día 17 del mes de abril del año del Señor 2021, noveno de nuestro pontificado. Francisco, Papa.
gloria in unum Deum. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Oh Dios, que en la nueva alianza de Cristo no dejas de congregar para ti, de entre todas las naciones, un pueblo en crecimiento hacia la unidad en el Espíritu. Haz que tu Iglesia, fiel a la misión recibida, progrese sin cesar con la familia humana y actúe siempre como fermento y alma de la sociedad, que ha de ser renovada en Cristo y transformada en la familia de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. El Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de que salieras del seno materno te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Yo repuse: ¡Ay, Señor, Dios mío! Mira que no sé hablar, que solo soy un niño. El Señor me contestó: No digas que eres un niño, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió la mano, tocó mi boca y me dijo: Voy a poner mis palabras en tu boca. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Y tu misericordia me acompaña todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos.
Hermanos, así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros cumplen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada cual existe en relación con los otros miembros. Teniendo dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado, deben ejercerse así: la profecía, de acuerdo con la regla de la fe; el servicio, dedicándose a servir; el que enseña, aplicándose a la enseñanza; el que exhorta, ocupándose en la exhortación; el que se dedica a distribuir los bienes, hágalo con generosidad; el que preside, con solicitud; el que hace obras de misericordia, con gusto. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor,
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. Estas palabras de Jesús a los apóstoles que acabamos de escuchar en el Evangelio reflejan la elección eterna en Cristo y la primacía de la gracia en la misión apostólica. Hoy, ante la nueva misión que inicio entre vosotros, os invito a dar gracias a Dios por su llamada, por su elección, por la misión de la cual somos partícipes. Quiero expresar mi saludo agradecido a todos cuantos me acompañáis en esta celebración. En primer lugar, al señor Nuncio de su Santidad en España, con el ruego de que haga llegar al Santo Padre Francisco mi agradecimiento por la confianza depositada y el testimonio de mi cordial comunión y adhesión a su persona y a su magisterio. Saludo al señor Cardenal Presidente de la Conferencia Episcopal Española y a los demás cardenales aquí presentes, de modo especial al Cardenal Don Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de esta sede hispalense, tan querido y recordado en ella. Igualmente saludo a los arzobispos y obispos presentes, signo visible de la comunión y la colegialidad episcopal. Saludo con especial agradecimiento a Monseñor Juan José Asenjo Pellegrina, predecesor inmediato en esta archidiócesis, por su fraternal acogida, por sus amables palabras y sabios consejos, por su generosa tarea realizada a lo largo de más de 12 años, por haberse entregado hasta el final en su fecundo ministerio. Saludo también a los obispos de la provincia eclesiástica de Sevilla. Un saludo a los miembros del Colegio de Consultores y del Cabildo Metropolitano, a los vicarios episcopales, a los delegados episcopales y diocesanos, a todos los hermanos sacerdotes del clero secular y regular, y a los diáconos, también a los seminaristas, a los miembros de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, al Ordo Virginum y a las comunidades de vida contemplativa. Saludo a todos los fieles laicos, a las familias, a los jóvenes, futuro de la Iglesia y de la sociedad, a los miembros de instituciones caritativas y sociales, de movimientos, asociaciones y diferentes realidades eclesiales, a los miembros de las hermandades y cofradías. Saludo a los aquí presentes y a los que participáis en la celebración a través de los medios de comunicación, a los ancianos, a los enfermos, a los que más sufren a causa de la pandemia y de la crisis económica. También a los amigos que han venido de lejos, desde Tarrasa y Barcelona, desde Sisante y Cuenca o desde otros lugares de nuestra geografía. Saludo a mi querida familia tan importante y tan presente a lo largo de mi vida. Un recuerdo desde lo más hondo de mi corazón para mis padres, Jesús y Concepción, que desde la casa del Padre se unen a nosotros. Un saludo respetuoso y cordial a los excelentísimos señores, señor alcalde de Sevilla y Corporación Municipal, señor alcalde de Sisante, señor teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, señora consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, señor senador, señor rector magnífico de la Universidad de Sevilla, señor delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, señor presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, señor general director de Enseñanza del Ejército del Aire, a la Junta de Gobierno de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, al señor presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla y a los hermanos mayores de las Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis, a todas las demás autoridades civiles, militares, judiciales y académicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la provincia y de la Ciudad de Sevilla. Os ofrezco mi colaboración leal en todo lo que se refiere al bien común y a la paz social de nuestro pueblo, especialmente a los más necesitados, a los más golpeados en estos momentos a causa de la pandemia. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido
y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. Inicio hoy mi ministerio episcopal con asombro y con un profundo respeto. Como el profeta Jeremías, me siento pequeño e indigno. La confianza en el Señor, que siempre da la gracia para llevar a cabo la misión encomendada, y la confianza en todos vosotros, en vuestra oración y colaboración, me dan la fuerza para iniciar este camino. Los caminos del Señor me han conducido hasta aquí para ser un eslabón más en la cadena apostólica al servicio de esta querida Iglesia diocesana de Sevilla. Llego a una diócesis con una historia fecunda y brillante, de profundas raíces cristianas, que ha dado inmensos frutos de fe y amor, de cultura, de arte, de solidaridad, a lo largo de los siglos. Esta catedral de Santa María de la Sede es una muestra de la belleza que eleva el espíritu y nos conduce al encuentro con Dios. Una iglesia de grandes santos que han marcado la historia de la Iglesia y de la sociedad. Las mártires Santa Justa y Santa Rufina en el siglo III, los arzobispos San Leandro y San Isidoro en el siglo VII, el rey Fernando III el Santo en el siglo XIII, el beato Marcelo Espínola en el siglo XIX, San Manuel González, la beata Victoria Díez, Santa Ángela de la Cruz y Santa María de la Purísima en el siglo XX. La misión de la Iglesia continúa a lo largo de la historia la misión misma de Cristo, que quiere conducir a todos los hombres a la fe, al amor, a la paz, de manera que descubran el camino para la plena participación en el misterio de Dios. La misión de los discípulos es colaboración con la de Cristo y no se fundamenta en las capacidades humanas, sino en el poder del Señor resucitado, presente en su Iglesia, y en la fuerza del Espíritu Santo. La misión comienza en la Pascua de Resurrección y en Pentecostés, y está en continuidad con la misión de Cristo de proclamar e instaurar el reino de Dios. Esta misión se realiza mediante las tres funciones de Cristo, que Él transmite a la Iglesia: su profetismo, su sacerdocio, su realeza, predicación de la palabra, celebración de los misterios de la fe, servicio a la comunidad y a la sociedad. Os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. Han transcurrido 2000 años, pero la tarea no está finalizada, y los miembros de la Iglesia somos enviados a continuar la misión, para que todos los hombres lleguen a vivir plenamente como hijos de Dios. Al iniciar el tercer milenio, San Juan Pablo II nos exhortó a remar mar adentro, afrontando los desafíos del momento actual, recordando con gratitud el pasado, viviendo con pasión el presente, abriéndonos con confianza al futuro. Unas palabras que conforman mi lema episcopal y con las que me siento plenamente identificado. El Papa Benedicto XVI nos inculcó desde el principio que no hay nada más bello que conocer a Cristo, vivir el encuentro con Él y comunicar a los demás la amistad con Él. Y el Papa Francisco nos llama a ser Iglesia en salida, a una profunda transformación misionera de la Iglesia capaz de renovarlo todo. No son pocos ni menores los desafíos del momento actual. El desafío de una cultura dominante, relativista, en la que no caben valores absolutos ni juicios universales, ya que todo está en función de la percepción subjetiva de cada uno y de los intereses de los grandes grupos de poder. No es extraño que se acabe desembocando en una actitud egoísta, en comportamientos contrarios a los más débiles y a la vida misma, en la cultura del descarte. No es extraño que se llegue al empobrecimiento espiritual y a la pérdida de sentido. El desafío de la crisis económica y del fenómeno migratorio. La crisis sanitaria de la COVID-19 ha desencadenado una crisis económica y social sin precedentes, que se suma a los flujos migratorios de naturaleza económica y también a causa de los conflictos bélicos. Situaciones gravísimas de pobreza material y también nuevas pobrezas a causa de la soledad, la falta de afecto,
la falta de esperanza, la falta de energías físicas, la falta de sentido, la falta de fe, que es la pobreza más importante. El desafío de la desvinculación y la liquidez, porque hemos pasado de una sociedad moderna que buscaba la solidez en los grandes principios a una sociedad posmoderna, líquida y voluble. Como consecuencia, la fragmentación de las vidas, la desconfianza, la precariedad de los vínculos humanos. También el nuevo desafío del enjambre digital, en que cada uno se construye su propio mundo, su propio universo, y acaba originándose una suma de individualidades aisladas que nunca llegan a ser un nosotros. Os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. ¿Qué podemos hacer nosotros, pobres y pequeños como somos? Nuestros contemporáneos necesitan llenar su vida de sentido, de paz, de amor, de Dios. A pesar de nuestra pequeñez, somos enviados por el Señor a anunciar la buena nueva. Somos los testigos de Jesucristo en la sociedad del siglo XXI, llamados a dar una respuesta convencida y convincente ante estos desafíos que se nos presentan. Ante la cultura dominante, relativista y subjetivista, ofrecemos la centralidad de la persona de Jesucristo, porque la esencia del cristianismo es Cristo y la vida cristiana comienza a partir de un encuentro con Él, porque Cristo es el centro de la vida y de la misión de la Iglesia. También ofrecemos una moral firme y clara, que se fundamenta en el amor a Dios y al prójimo, en el respeto absoluto a la persona y a la vida humana, especialmente cuando esa vida es más débil e indefensa. Ante la pérdida de sentido y el empobrecimiento espiritual, ofrecemos el sentido de la trascendencia, la seguridad de que el ser humano es capaz de encontrarse con Dios. En un mundo secularizado hemos de ayudar a nuestros coetáneos a alzar la mirada al cielo, a elevar el nivel de sus horizontes vitales. Hemos de recordar la verdad más profunda del ser humano, que Dios nos ha creado, que nos mantiene en la existencia y que nos llama a vivir la unión con Él. Ante la crisis económica y el fenómeno migratorio hemos de ser solidarios con el sufrimiento humano y testigos de la misericordia de Dios. La actividad de la Iglesia tiene que ser una expresión del amor de Dios. El Papa Francisco nos pide que vivamos como una Iglesia que sale al encuentro del pobre, del más débil, una Iglesia que se conmueve, que se compadece y se acerca, que afronta las situaciones y aplica los remedios adecuados, que cura las heridas y ofrece calidez al corazón, como Jesús. Ante la desvinculación, la desconfianza, la liquidez de la vida, del mundo y del ser humano, es preciso que demos testimonio del ideal de vida cristiana, con una espiritualidad recia y profunda, con una formación sólida, síntesis entre fe, cultura y vida, con una acción apostólica eficaz que fermenta evangélicamente los corazones, los ambientes, las estructuras. Ante el enjambre digital ofrecemos la experiencia de amistad vivida en la comunidad cristiana. Ser comunidad significa haber dado el paso del yo y del tú hasta el nosotros. Significa compartir, hacer propias las situaciones de los otros. Tal como hemos escuchado en la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, la imagen del cuerpo expresa la solidaridad entre los miembros, la necesidad de que cada uno cumpla su misión específica, la colaboración dentro de la unidad, buscando el bien común, porque la diversidad de los miembros y la variedad de las funciones no van en perjuicio de la unidad, como tampoco la unidad anula la pluralidad de los miembros y de sus funciones. Vamos a seguir caminando juntos en la vida y en la misión de la Iglesia, en sinodalidad, poniendo en práctica la espiritualidad de la comunión. Queridos sacerdotes, diáconos, seminaristas, miembros de la vida consagrada, fieles laicos,
parroquias, instituciones de iglesia, movimientos, asociaciones, realidades eclesiales, hermandades y cofradías, querida iglesia que peregrina en Sevilla. El Señor nos ha elegido y nos envía para que demos un fruto abundante y duradero. A pesar de las dificultades del momento presente, a pesar de nuestra fragilidad y de nuestra pequeñez, nos inspira el testimonio martirial de las santas Justa y Rufina y de la Beata Victoria. Nos inspira la inmensa tarea evangelizadora y catequizadora de los santos obispos Leandro e Isidoro. Nos inspira la trascendencia histórica de la vida de San Fernando. Nos inspira la labor pastoral y el amor a los pobres del Beato Marcelo Espínola. La centralidad de la Eucaristía de San Manuel González, así como el ejemplo de las santas Ángela de la Cruz y María de la Purísima en su entrega a los más necesitados. Nos inspira el ejemplo de tantos hermanos nuestros que nos han precedido a lo largo de la historia de nuestra diócesis en el signo de la fe, de la esperanza y del amor. Con tan grandes ejemplos, con la gracia de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, seguiremos remando mar adentro, seguiremos echando las redes, confiando en el Señor y en los hermanos con los que compartimos el camino. María Santísima nos guía como madre y maestra. San José nos enseña a vivir con valentía creativa, dando respuesta a las dificultades. En manos de María, Nuestra Señora de los Reyes, pongo nuestra vida y ministerio. A sus plantas me postro como Sevilla y le rindo homenaje y loor. Que así sea. Proclamemos unidos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Imploremos, hermanos, al Dios de misericordia para que nos haga invocar su nombre con sentimientos dignos de él. Kyrie eleison. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia Santa, Católica y Apostólica, extendida por todo el universo. Concédele según tu misericordia infinita los dones del Espíritu Santo. Concédele cantar tus alabanzas, escucha la oración que sube hasta ti. Kyrie eleison. Acuérdate, Señor, de nuestro Santo Padre el Papa, de nuestro Arzobispo José Ángel, de los Arzobispos Eméritos Carlos y Juan José, de los sacerdotes, los diáconos, los miembros de la vida consagrada,
y de todos los ministros del altar. Acuérdate, Señor, de nuestra archidiócesis de Sevilla, que pone en Cristo su amor. Ten piedad de los jóvenes, para que escuchen la llamada del Padre y responda con la entrega generosa de sus vidas, consagrándolas a ti. Acuérdate, Señor, de todos los que gobiernan las naciones, concédeles tu socorro. Frena las naciones que buscan la guerra. Ayuda y fortalece a los cristianos para que llevemos todos una vida tranquila y apacible, glorificando tu nombre. Kyrie eleison. Acuérdate, Señor, de todos los ancianos e inválidos, de los enfermos, de todos los que sufren, de todos cuantos se encuentran necesitados y esperan en tu gran misericordia y tu socorro. Acuérdate de los prisioneros y desterrados, y de los que a causa de tu nombre son perseguidos. Kyrie eleison. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que duermen en Cristo y que fueron consagrados con el sello de la fe. Concédeles el descanso y la paz eterna, que brille sobre ellos la luz de tu rostro, que puedan exaltar y celebrar tu gloria con los ángeles del cielo que te alaban sin fin. Kyrie eleison. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, continúa tu acción misericordiosa para que la Iglesia persevere con fe firme en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta complacido, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que tu Iglesia, nacida del costado de Cristo dormido en la cruz, encuentre siempre en la participación de este misterio la santidad que le haga vivir y ser digna de su autor, Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano José Ángel, obispo de esta Iglesia de Sevilla, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos, daos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. En tiempos de pandemia está recomendada la comunión en la mano. Procuremos guardar las correspondientes distancias de seguridad. Si hubiera alguna persona celíaca que deseara comulgar, que se acerque hasta ese pilar. Oh.
Oremos. Renovados con el sacramento de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que hagas fecunda la acción de tu Iglesia, ya que por ella revelas la plenitud del misterio salvador a los pobres, a los que llamas a ser la porción principal de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con vosotros. El Dios Todopoderoso aleje de vosotros toda adversidad y os conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. Que Él os dé un corazón tan dócil a su palabra que encuentre su gozo en los dones eternos. Amén. Así, siguiendo el camino del bien, avancéis por la senda de los mandatos divinos y lleguéis a ser coherederos del reino de los santos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, es et nostra salve. A te clamamus, exsules filiae, a te suspiramus, clementes. Ora pro nobis santa Dei genitrix. Ut digni officiamus promissionibus Christi. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que cooperando el Espíritu Santo, preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María, para que fuera digna morada de tu Hijo. Concédenos a los que celebramos con alegría su fiesta, que por su piadosa intercesión seamos librados de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podéis ir en paz. Ahora, cuando terminen de salir los concelebrantes, vamos a saludar y dar la bienvenida al señor arzobispo. Lo haremos guardando las correspondientes distancias y procurando ser breve. Un saludo con una breve inclinación es suficiente, ya tendremos tiempo de agasajarlo con más,
con más tranquilidad, así que seamos ágiles y dinámicos.